¿cómo están? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Más Handball a través de las pantallas de Tele5 HD. Hoy vamos a estar con un invitado espectacular que ha tenido la paciencia de esperarnos porque estamos en directo con un destacado deportista chileno del balonmano que está radicado en España y con quien vamos a conversar, pero yo no lo voy a presentar, lo vamos a presentar luego, porque primero voy a partir saludando a quienes están cada semana en nuestro programa. Parto por don Gerardo Reyes. ¿Cómo está ahí, Gera? Hola, Renzo. Bien, muy bien aquí. Un programa más, número 8 estamos. Un invitado, un amigazo de la casa, lo conozco de pequeño. Muy simpático, muy simpático. Así que bienvenido y te van a presentar como corresponde. Como corresponde. Don Claudito, ¿cómo está usted primero? Oye, bien, fíjate, esta semana, programa 8 ya, ha avanzado bien rápido el tiempo y contentos porque, bueno, las redes sociales, recordarle a los amigos que están funcionando en las redes sociales, enviar sus preguntas, las dudas que tengan, pero contentos por el programa porque se está viendo desde Arica a Punta Arenas y en el extranjero, así que eso nos tiene súper contentos. Los saludos. Mucha gente en el extranjero. Y a propósito, nuestro invitado hoy día está en el extranjero, así que preséntelo, por favor. Bueno, hoy día, como decía Gerardo, la verdad que es un invitado que conocemos porque primero es un jugador de la quinta región, él es de Viña del Mar. Según lo que dicen las redes sociales, Wikipedia y todo, él nació el 18 de enero del año 1992 en Viña del Mar. Las redes sociales dicen esto, o las páginas, que mide 1,80 m y pesa 90 kilos, así que él después nos puede contar si es que la pandemia lo ha hecho crecer, ahí vamos a preguntarle. Y también dice que ha militado en 4 equipos en España, de nivel profesional, Zamora, Benidorm, Irún, y el actual que es Balonmano Granollers. Tiene medallas, la verdad que un sinfín de medallas en su palmarés, entre las cuales se destaca la medalla bronce de Canadá, jugando por la selección absoluta de Chile, la medalla plata en Buenos Aires el año 2016, medalla de plata en los Juegos Panamericanos recién de Lima. Es un jugador formado en la cantera del club y colegio Winter Hill, así es que no quiero extenderme más porque lo importante es que podamos verlo a él. Bienvenido, Esteban Salinas Muñoz. Un gusto tenerte aquí. Un aplauso para ti. Un aplauso. Sí, un aplauso. Muy bien. ¿Cómo estás, Esteban? Hola, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos todo bien preparados para esta entrevista. Había ganas. Ya otros amigos estuvieron en este programa, así que encantado de estar con ustedes. Oye, uno de los que está triste por no estar hoy día acá, porque también es, sí, pero con la camiseta puesta del Winter Hill, Mario Soto, que está un poco enfermito, así que sí, te mandamos saludos, pero está sí conectado a través de las redes sociales. Saludos, sí, sí. Saludos a Mario, que quería estar en Mario Soto, pero no pudo estar el día de hoy. Oye, y lo otro, agradecerte, Esteban, porque Un esfuerzo enorme. Estás esperando, ya están en la madrugada, sí, y más encima mañana juegan y viajan a otra zona de España, y creo que son altas horas de viaje, así que te agradecemos la gentileza de estar con nosotros en nuestro programa. Sí. Oye, nada. Qué bien. Oye, para nosotros un gusto tenerte. La verdad que una vez que te contactamos, tú, como siempre, como ha sido, ningún problema a la hora que te necesitemos. Sabemos que es un esfuerzo grande, como ya dijo Renzo. Pero entremos como en la conversación, en el detalle. Yo quería contar que Esteban es de una camada del año 92, como es Diego, como es Cristian Moll, como es Felipe García, que es el portero también de la selección, que está nominado ahora para ir al repechaje. Una camada, Sebastián Ceballo también, que tuvimos juntos en el primer mundial juvenil en Mar del Plata. Tuve la grata oportunidad de dirigirlo a ellos también, así que es un grupo que yo diría que el que más ha llevado jugadores hasta ahora, hasta la adulta. Me gustaría, Esteban, bueno, y lo otro, un poco de los comienzos tuyos, Esteban, en un colegio Winter Hill, que es una cuna de balonmano acá en Viña, y si nadie lo conoce, diría, ¿cómo pueden hacer balonmano en ese colegio? Que es una cancha chiquitita, pero tienen cada jugador que salía de ahí, como tu hermano también, un corazón más grande que no les cabe en el pecho. Cuéntanos un poquito cómo es el inicio tuyo del balonmano en el Winter. Sí, obviamente Gerardo lo matizó muy, muy, muy correctamente, que es un colegio donde, como se podría decir, que el deporte rey es el handball. Todo fue impulsado por Lucho Martínez, que falleció hace unos años atrás, pero gran profesor, gran profesional y un amante del balonmano
a nivel de todos los sentidos, nos inculcaba el trabajo, la garra, el sacrificio desde un comienzo. Y gracias a él, yo creo que Rodrigo y yo estamos donde estamos por su consejo y por sus características como entrenador. Oh. Oye, pero ¿a ti ahí te sale el bichito por jugar handball o ya lo conocías, lo conociste solamente en el colegio o practicabas otra disciplina deportiva antes? Claro, yo antes, bueno, jugaba típico niño que se me da bien los deportes, jugaba handball, fútbol, de todo un poco, pero después como veía a mi hermano viajando con la selección cadete, juvenil, que viajaba a Brasil, a Argentina, que iba con la selección de la quinta también, yo ya quería en ese sentido empezar a conocer otros lugares y se me daba bien el handball, así que empecé a meter de lleno ya con 14 años, 15 años, más o menos, a no profesional, pero sí a enfocarme 100% en lo que yo quería. Sí, yo tengo que decirlo, cuando nosotros conocimos a Esteban, es un luchador. Es un luchador, o sea, siempre queriendo aprender, siempre queriendo mejorar, siempre preguntando qué le faltaba. Recuerdo cuando llegó, Esteban no jugaba de pivote. Esteban jugaba en primera línea, él quería ser central lateral. Y en esa época estábamos nosotros con las selecciones de Binacional y con Claudio Lira. Un saludo también. Y le dijimos, ¿sabes qué? Esteban, tú eres pivote. No, pero si yo juego la primera línea, si hago esto, eres pivote y vamos a trabajar a pivote. Y las casualidades de la vida empezó en ese puesto, y ahora consolidado, como sabemos todos, pero tremendamente consolidado en la selección chilena, en sus categorías juveniles, junior, en la absoluta también, y en todos los cuatro equipos profesionales en España. Hay que solamente mirar la red y ver todas las cosas que está haciendo cada partido, Esteban. Así que felicitaciones, y a mí un orgullo haberte tenido ahí de chico y haberte puesto un poquito ahí apoyado para pa seguir esto que te apasiona. Pero igual está choreado porque él no quería jugar de pivo, quería jugar en primera línea. Sí, él quería primera línea, pero muy bien. Es verdad lo que cuenta Gerardo, que él también fue un poco impulsor de mi... de jugar de pivote. Me acuerdo perfecto que una vez jugamos un campeonato en la quinta región y que Gerardo entrenaba a Wander y me dijo, Esteban, nos falta un pivote. Y yo, pero Gerardo, a mí no me gusta jugar de pivote. Y me dijo, viene un equipo de Santiago con Ceballos, con el Goma, con el Diego Montalva, con el Nico Rodríguez a jugar. Y yo dije, ah, ya, yo juego con usted, así a ver si le podemos ganar. Y 100% de pivote me puse, y desde ahí me acuerdo en adelante que le agarré el gusto al pivote. Sí. Oye, Esteban, y en este tránsito formativo que tuviste desde el colegio, selecciones, ya sea regionales, nacionales, ¿en qué momento, y esta pregunta se le hemos hecho a otro invitado, resuena en ti esto de ser profesional, de dedicarte a esto y ya pensar que Chile no era el lugar, sino que había que emigrar y viajar? El extranjero para ti, por lo que leímos, sí, fue España, tu primer lugar de llegada. Entonces, ¿qué es lo que sucede en ti? ¿Cuándo ya dices, ya, yo quiero ser handbolista profesional y dedicarme a esto, bueno, hasta donde pueda? Correcto, yo ya a los 16 años yo tomé la decisión, jugaba al fútbol, estaba también muy metido en el fútbol y sabía que tenía que tomar una decisión. También yo era de un físico, o sea, era más gordito, entonces sabía que tenía que trabajar mi físico. Si quería ser jugador profesional, sabía que tenía que trabajar otras cualidades que quizás con mi tamaño, con mi porte, con mi físico no podía llegar hasta arriba, pero sabía que con trabajo y sacrificio, y como dijo Gerardo, aprender de todo un poco, podía, ¿por qué no?, llegar un poco, o llegar a la B de España, o nunca me puse como objetivo llegar a Sobal, siempre me puse objetivo llegar a la B. Y yo creo que ahí fue, a los 16 años tomé la decisión, dije, me dedico 100% al handball, que es lo que me gusta, se me da un poco mejor que el fútbol, así que me meto a esto al 100%. Oye, Esteban, siguiendo el mismo tema, me gustaría que nos contaras cómo es tu llegada. Tu llegada primero no es a Zamora, llegas a otro equipo que no sé cómo llegaste, si tú lo contactaste o tu hermano te ayudó que ya estaba en España o a través de la selección. Esa parte no me acuerdo mucho. ¿Podríamos contarnos ahí, sí, el correcto, paso después por el Zamora? Correcto, llegué el 2011
a Torrevieja. Rodrigo pertenecía, había fichado en el Torrevieja de Asobal y tenía un club, el segundo equipo pertenecía a Cuarta División de España. Entonces, hablando Fernando Capurro, ex entrenador de la selección, con Manolo Laguna, que era entrenador del Torrevieja, entrenador de Rodrigo, hablaron, vieron si podía yo entrenar con el segundo equipo y jugar, y se podía entrenar con el Asobal. Y dijo, sin ninguna duda, así que venga para acá. Y Rodrigo obviamente me hospedó, estuve un año, prácticamente Rodrigo me mantenía. Oye, y esa llegada ya es difícil. O sea, todos nos han contado que es un periodo difícil de adaptación, es otro ritmo de entrenamiento, otra exigencia de la competencia. ¿En algún momento tú dijiste, ¿sabes qué? Esto ya es mucho para mí, estoy agotado. ¿Viste en algún momento dificultades que te hicieron dudar de mantenerte? ¿O siempre fuiste empujando para adelante? Vamos, tengo que mejorar, tengo que aprender. Mira, obviamente no te voy a decir que fue duro, porque en realidad era lo que yo estaba buscando como deportista. Yo sabía que se quería aprender o se quería mejorar mucho el nivel que yo tenía en Chile. Tenía que entrenar, tenía que jugar con jugadores mucho mejores que yo, aprender de ellos. Así que obviamente me costó, pero yo feliz, haciéndolo con muchas ganas. Entrenaba, me acuerdo, 3 veces al día. Por la mañana entrenaba con el equipo de Rodrigo. Por la tarde entrenaba con mi equipo y también tenía que hacer las pesas. Así que imagínate todos los entrenamientos que me metía. Pero feliz, o sea, y nunca me sentí presionado, nunca me sentí tampoco inferior. La verdad es que siempre mis compañeros me respetaban. Y obviamente por mi personalidad, también soy una persona muy abierta, muy extrovertida. Así que, entre comillas, se puede decir que caigo bien de primera impresión. Así que nunca soy una persona tampoco de malos gestos, siempre cabeza agacha y escuchando a los entrenadores y a mis compañeros también. Oye, interesante, ¿eh? Cuando escuchamos a Diego y a Cristian Moll en las entrevistas anteriores, dicen lo mismo que tú. Ocasión que tenían para entrenar, lo hacían. O sea, sabían que si tenían que entrenar en la mañana con el primer equipo, si tenían que ir con los juveniles a entrenar, iban. Si había que hacer las pesas, lo hacían, entrenaban 3 o 4 veces al día. Un sacrificio enorme, enorme. Y eso es digno de destacar. Ahora, yo creo que también, o sea, a mi parecer, ayuda mucho en el caso tuyo, que debe ser el único que también estuvo con tu hermano, o sea, con un familiar al lado, que también tenía el apoyo, porque los demás que se han ido han estado solos. Bueno, en el caso también de Pato y Poche, que también salieron al extranjero, se podían apoyar un poquito, los hermanos Freshman también. Pero el resto ha tenido que batallar solo y a lo mejor se le ha hecho un poquito más pesado. Puede también influir un poco eso. Y la personalidad, obviamente, todos te conocemos, así que era un tío que llega muy fácil a las personas, muy de piel. Así que súper interesante. Oye, ¿y cómo fue tu inserción en el profesionalismo? ¿Cómo fue esa primera etapa? ¿Qué sentía? ¿Qué sí. pasaba por tu cuerpo? ¿Qué pasaba por tu cabeza? Porque la verdad, para una persona que ama una disciplina deportiva, que logra llegar a Europa, donde está el mejor nivel de la disciplina del handball, y decir, chuta, ahora sí, pues estoy acá. Y me va a tocar debutar. Claro. O sea, debe ser un cúmulo de emociones súper fuerte. Sí, o sea, obviamente, bueno, interesante la pregunta, porque personalmente siempre me he sentido profesional. O sea, quiero decir, desde que Gerardo, podría decirlo perfectamente, desde que yo entrenaba con Gerardo en la quinta, siempre me sentía un jugador profesional con 16 años, más que nada porque soy así, soy estructurado, soy disciplinado para lo mío, no porque gane X dinero, o gane más o gane menos, tenga mejores condiciones o peores, voy a ser menos profesional que antes, o más profesional. Siempre he sido así toda mi vida, y espero seguir siéndolo así hasta el día que me retire. Es verdad que cuando llegué a Europa, el salto es mucho más grande que el que hay en Chile. Uno llega a un tope en Chile que ya no puede crecer más, pero yo necesitaba ese impulso más, necesitaba también el semana a semana, cada fin de semana lanzarle un portero distinto, fintar a jugadores distintos, que me pegue gente distinta y perder partidos por mucho, ganar partidos apretados, porque son todas experiencias que se van acumulando a lo largo de los años, que después te va haciendo mejor jugador.
Oye, Esteban, mira, estamos siempre con las redes sociales, estamos en vivo, en directo, son aquí en Viña a las 8:15, y nos están escribiendo muchísimo. Mira, saludar, por ejemplo, a Miguel Cortés, que nos está viendo desde España, que es un admirador y fanático del programa. Mario, que nos está acompañando desde su casa. Rolando y la Lili desde Cañete, que han visto los 8 programas y están siempre ahí pegados a las redes sociales. Esteban, mira, hay muchos saludos. Incluso hay un saludo que envían a tu papá. Dicen un saludo a Nelson Salinas, gran jugador, gran profesor, un jugador cerebral, dicen acá. Excelente persona. Y aprovechando las redes sociales, te quiero hacer una pregunta porque, mira, un amigo desde España, que a lo mejor te suena, Miguel Cortés o Corbata, le dicen acá en Chile, manda la siguiente pregunta, la leo textual, dice: ¿qué se siente ser el mejor pivote de América y uno de los mejores pivotes de Asobal en la actualidad? ¿Cuáles son los inconvenientes que has tenido por el biotipo o la conformación, digamos, morfofuncional que tiene un pivote en Europa versus lo que obviamente tú tienes? Esa pregunta te la manda Miguel Cortés. Nada, muchas gracias por las palabras que utilizó ahí. Obviamente son premios que llegan cuando uno no los busca. O sea, yo nunca pensé en ser el mejor de América. Yo veía a Marco Neto siendo mejor jugador de la Liga Sobal, de la Copa del Rey, también de América, mejor jugador de América, mejor pivote, y para mí siempre ha sido un ejemplo a seguir. Obviamente no como pivote, porque tenemos totalmente cualidades distintas físicas, pero sí a nivel competitivo, a nivel de carácter, es un ejemplo para todos los jugadores de la selección. Obviamente es difícil también llegar a España con el biotipo que tengo yo, pero yo sabía que tenía que trabajar, que tenía que buscar otras cualidades que quizás los otros pivotes no tenían, ganar la posición abajo, ser un pivote más de espacio, de bloqueos dinámicos, y así me fui forjando y fui entrenando mucho también el físico, que es una parte muy importante. Oye, no puedo dejar de leerte, me voy a colar en las redes sociales. Porque, está bien, vamos. Mira, vale. Gladys Torres, desde Melosilla, y ese es un sector a mí que me encanta, camino a Casablanca. Lindo. Es una zona rural, un lugar muy lindo. Ahí en Melosilla. Te manda un saludo y manda también al profe Yayo, le manda saludo al profe Yayo, éxito para el programa. También Lilian Veloso, un saludo a los amigos del programa y felicitaciones. Oscar a Esteban. Suazo. Sí. Pedro Fodi, parece que... ¿Te presto los lentes, amigo? Sí, un gran abrazo a Esteban. Oye, hay un saludo también, mira, hay un saludo importante de unos amigos que nos saludaron de otro programa, que se llama Alejandro Humá, de un programa que se llama Duplas Late, y nos avisaron esta semana de que íbamos a estar en vivo. Entonces también hay redes sociales que nos ayudan, otros programas, que han generado mucha conexión con lo que estamos haciendo. Así que un saludo para Alejandro Humá, de Duplas Late. Oye, tenemos de ahí unos saludos bien especiales que le vamos a pedir al señor director de ahí, que lo... Te los vamos a presentar, pero Esteban, ¿cuál ha sido el partido? Yo quiero saber eso, porque me gusta saber esa cuestión de las emociones. Como uno nunca jugaba a la Sobal, nunca jugaba ya y no pudo haber soñado, no jugar y eso. ¿Cuál ha sido el partido más vibrante y más emocionante que has disputado por selección, por un lado, y como club, por otro? Sí, como selección es fácil para mí, obviamente... la semifinal en Lima, que le ganamos a Brasil. Ese partido se nos dio todo el equipo aportó, todo el equipo sumó. Fue un partido espectacular que nunca se me va a olvidar y genial. O sea, todavía me recuerdo de ese ambiente de haber ganado. Se me dan los pelos de punta, el abrazo con mi hermano, el abrazo con todos mis amigos de la selección, que al final llevamos tantos años sacrificándonos por una alegría deportiva y tuvimos la suerte de poder obtenerla ahí en Lima. Y a nivel de club, sin lugar a dudas, para mí fue el primer partido de la Champions con el Vidasoa en Tatar Prešov, en Eslovaquia. Así que escuchar ahí el himno de la Champions cuando uno está en la cancha esperando el silbato del árbitro fue totalmente emocionante y más encima con victoria. Y además con 5 personas en la galería nomás. Por el COVID. No, pero allá los partidos son... Aquí uno está acostumbrado, con suerte, de un partido grande, ¿cuánto? No, ¿500? Acá, sí, y eso es mucho. Y allá estamos hablando de 6.000, 15.000 personas en un estadio. Sí. Es una fiesta el handball allá, yo creo que... Yo entrando en una cancha así, yo creo que me achico. llego al centro de la cancha chico, enano, con tanto grito, Oye, Esteban, te quiero llevar una noticia. Mira, hemos revisado redes sociales, las páginas de los clubes,
Y hay una noticia del 29 de noviembre del año 2019, del año recién pasado, de la página oficial del Club Irún, que, bueno, comunicaban de que no continuabas en el club. Yo leí la noticia y notábamos y percibía en ella un cierto grado de pena, que si bien el club no continuaba contrato contigo, decían, incluso hablaban de que es un jugador de liga y es un jugador de Champions, por ahí mencionaba, o sea, un jugador que decía así, que sabe jugar Champions. Entonces viene este cambio de club, al cual hoy día estás, digamos, vinculado, que es Granollers, pero este término de cierre de Virasoa, donde habían tenido una buena temporada, habías tenido, fuiste subcampeón de la liga, obtuviste la Copa Sobal, regresó el club a la Champions. ¿Cómo fue ese paso y qué fue duro el cierre de ese proceso con Virasoa? Sí, a nivel deportivo, obviamente, para mí fueron los dos mejores años deportivos de mi carrera. Obviamente quedar segundo de la Liga Sobal es algo espectacular, después de Barcelona. También competir la Barcelona, partido en Vidasoa, que perdimos por 2 goles. También eso fue un partidazo ahí, que casi lo tuvimos en las cuerdas. Y obviamente ya el broche de oro fue para nosotros jugar la Champions y quedarse primero en la fase, primero del grupo de Champions. Así que imagínate, para nosotros como jugadores del club, era un envío anímico espectacular. Estar ahí fue a nivel de personal también, lo hice muy bien, estuve muy contento, pero bueno, a nivel dirigencial, a nivel, yo ahí no podía hacer mucho y ellos optaron por no renovarme, así que yo como profesional tengo que aceptar lo que dicen el presidente o los dirigentes y buscar otras cosas, otro rumbo. Sí. Oye, Esteban, yo también tenía más o menos una pregunta parecida a lo que te hizo aquí mi amigo Claudio. Lo que pasa es que yo tuve la oportunidad el año pasado de estar en España en el curso de entrenadores y mi compañero era Julen Aguinagalde, que es el que llegó en tu puesto. Claro. ¿Sí? Claro, es una cosa entre familia, que el hermano creo que también tiene que ver algo con la directiva y todo, y él igual estaba... Me lo comentó a mí porque yo conversé con él y él igual estaba como igual tocado y sentido porque sabía que tú eras un jugadorazo, habías hecho unos campeonatos con el club enorme y sabía que él llegaba y iba a hacer como tu recambio, iba a quedar en tu puesto. Entonces igual él se sentía, no estaba muy contento, la verdad. Estaba así, no estaba cómodo. Yo le decía, sí, porque a mí me parece extraño que él se vaya, que ha hecho unos torneos extraordinarios, pero claro, él llega ya al término de su carrera, al club que lo vio nacer, donde está parte de su familia también. Así que yo te lo quería transmitir, ¿ya? Porque lo conversé con él, ¿ya? Para que tú también lo supieras, ¿vale? Sí, o no, obviamente un jugador prácticamente de los últimos 10 años, mejor pivote que está a nivel... planetario, se podría decir, ha ganado Champions League. Obviamente no hay punto de comparación, pero claramente uno como deportista y como profesional siempre quiere seguir donde ha estado a gusto. Y obviamente para mí fue un golpe fuerte, pero no me queda otra que aceptarlo y seguir adelante. Sí, y como te conocemos, la fuerza y la interés que tiene, vaya a seguir brillando en Granollers o en el que venga. Así que va a ser todo pa bien, Esteban. Así que, oye, tenemos una imagen. Oye, sí, Esteban. Mira, tenemos una imagen. Hemos recorrido las redes sociales, las páginas, y el 18 de diciembre del año 2018, esto un poco antes de esta noticia que te comentábamos, se titulaba lo siguiente: Maestro del Engaño. No sé si te lo recuerdas este titular, Maestro del Engaño. El mago. Sí, mira, tenemos unas imágenes que te queremos mostrar. Atento. Buenísimo. Sí, eso me acuerdo perfecto. Mira, Esteban, mira, espérate. Y falta lo siguiente, dice: palomitas de maíz para disfrutar el jugador de Esteban Salinas. Ese fue el subtitular de ese video. Cuéntanos un poquito. Cuéntanos. Mira, prácticamente esa jugada no era así. O sea, fue falta, era pasivo y mi compañero le tenía que dar el balón al lateral, que va entre 1 y 2. Y me la pasa a mí. Y yo, pero digo, claro, todo en milésima de segundo. Y digo, pero ¿qué hacen? Porque si yo tenía que bloquear. Claro, yo no lanzo de 9 metros, no hago nada de 9 metros. Y me la pasó a mí, sabía que era pasivo, entonces tenía que hacer algo. Y se me dio eso natural, o sea, iba a lanzar, veo que están los dos monstruos ahí con los brazos. Y,
y hago el amago bote y para adentro. Buenísimo. Oye, el bloqueo ese que estaba frente a ti, más o menos, ¿de cuánto estamos hablando esos dos jugadores, APP? Bueno, ese equipo es mi actual equipo ahora, es el Balonmano Granollers. ¿Ya? El pivote, el 33 Popovic, es serbio, nada, medirá 1,95, pesará 105 kilos. Y el otro, el capitán del Granollers, Alex, o sea, Márquez, que medirá 1,90, 1,93 también. Entre las Torres Gemelas, donde se está metiendo mi amigo, Esteban, tremendo. ¿Pensaste en la rosca ahí o no? Cuando entraste, te tiraste, ¿pensaste en una rosquita? No, porque el portero es Bombón, ya me conoce, así que ya. Yo creo que la está medio, podía estar medio esperándola, así que uno como jugador también ya tiene que saber qué tiene que lanzar con los porteros. Oye, pero esto habla también de tu profesionalismo, po, lo que acabáis de decir. ¿Cachai? Decir, no, es que el portero ya me conoce, sabe lo que yo hago habitualmente, entonces esto habla de que igual ustedes, hay un trabajo detrás de estudiar al rival, estudiar jugador por jugador, qué es lo habitual en la marca, cómo se posiciona, cómo se mueve, cuál es el lugar más difícil para él, cuál es el lugar más fácil. Y eso habla del profesionalismo que tienen ustedes para el desarrollo, y que tienes tú también en lo particular, para desarrollar lo que es la disciplina del handball. Sí, obviamente nosotros, bueno, como profesional y del balonmano, aparte todas las semanas también entrenamos 5 días, aparte de esos entrenamientos, tenemos también entrenamiento de video, tanto ataque del otro equipo, defensa del otro equipo, y a veces si uno quiere ir más allá, tiene que ver cómo para el portero. Esteban, mira, tengo acá una preguntita de un amigo, de Esteban Olmedo, saludos para ti, y pregunta, ¿qué entrenador es el que más recuerdas de Chile? ¿Y por qué? Y la segunda pregunta, ¿qué importancia o qué tan importantes fueron tus padres en todo este caminar? Sí, bueno, voy a empezar con la segunda. Obviamente mis padres para mí han sido muy importantes. Mi mamá como mi papá siempre nos han apoyado, tanto a Rodrigo como a mis otros dos hermanos que están en Chile. Han sido siempre nuestro sostén, nuestro cemento, se podría decir, nuestra base de todo, siempre dispuestos a viajar a nosotros, ayudarnos económicamente, ayudarnos en todos los sentidos emocionalmente. Mi mamá siempre me decía que iba a salir la oportunidad de irme, yo ya con 17 años todavía no me salía y no podía yo, pero estaba cabeza abajo, pero mamá, no me sale nunca, me quiero ir. Y mira, paciencia, que van a salir, tú sigue trabajando, y tenía razón, al final y al cabo las cosas llegan cuando la gente trabaja y pone el 100% de lo que uno hace. Y la primera pregunta de... Espérate, ah, sí, Esteban, perdona. Esteban, espérate, es que a raíz de esa pregunta te tenemos una pequeña sorpresa. Atento. Esteban y Rodriguito, un saludo desde su hogar de aquí en Viña del Mar. Los queremos mucho y estamos orgullosos de lo que están haciendo deportivamente y ahora formando familia. Los queremos mucho. Hijos queridos, bueno, un orgullo siempre saber de ustedes, que están bien en estos momentos difíciles para todos, nos estamos cuidando. Sé que ustedes están bien. Cuiden a mi nieto, a nuestro nieto, Gaelito, por favor. Y ustedes dos, muy orgullosas de todo lo que hacen, el papá, yo y sus hermanos y la familia. Como siempre apoyándolos, como a todos los deportistas chilenos que están haciendo patria. Los amamos mucho, cuídense por favor y ya luego nos veremos para abrazarnos. Esteban y Rodriguito, un regalo para ti. Desde su hogar de aquí en Viña del Mar. Queremos mucho y estamos. Ahora sí. Nada, muy emocionante. Gracias por el video. Emocionante estar también ahí, ver a tus papás, que al final ellos obviamente también sufren, porque al final se les van dos hijos. Uno con 16 años, Rodrigo, el otro se fue con 17, con 18 años, imagínate. Para ellos no habrá sido más difícil que para nosotros, y,
y ahí está el fruto del esfuerzo que hicieron también como pareja, como padres y la familia que han formado. Qué importante. Importante. Sí. Y la segunda pregunta, primera, que la cambiaste. Bueno, hay un abanico grande porque yo creo también que han sido, yo creo que cada entrenador ha sido parte importante de mi trayectoria en Chile, pero sin duda yo creo, obviamente Gerardo lo puede saber, Lucho Martínez, el que me inició en todo esto, que para nosotros como wintergineanos siempre ha sido clave en nuestra carrera deportiva, también educativa. Él siempre me decía, él me acuerdo perfectamente que él tenía mucha esperanza en mí, siempre decía, tú vas a llegar a ser mejor que tu hermano, tú eres muy trabajador, y yo, uff, qué difícil me lo estáis poniendo, Lucho. Y siempre, baja de peso, que estáis gordo, tenéis que adelgazar, tenéis que estar mejor, y nada, al final los consejos más al hueso son los que más uno le toma hincapié, y agradecido de él también. Qué bueno. Oye, mira, vamos a seguir con la entrevista, está muy entretenido el programa, lo estamos pasando bien, espero que Esteban también lo esté pasando bien, pero vamos a ir a una pequeña pausa comercial, no se muevan entre sintonía, porque seguimos aquí en Tele5 con más handball. Tele5 Deportes y Coolbet te regalan una gift card de 3.000, 5.000 o 10.000 pesos todas las semanas. Raspa el código secreto, ingresa a www.coolbet.cl y digita en tu cuenta, en la sección de mis bonos, el código de la tarjeta y diviértete en nuestras salas de póker, juegos y también de deportes. Gana una gift card de Coolbet todas las semanas dando un like a nuestro programa. Coolbet, número uno en deportes. Tele5 Deportes y Coolbet te regalan una gift card de 3.000, 5.000 o 10.000 pesos todas las semanas. Raspa el código secreto, ingresa a www.coolbet.cl y digita en tu cuenta, en la sección de mis bonos, el código de la tarjeta y diviértete en nuestras salas de póker, juegos y también de deportes. Gana una gift card de Coolbet todas las semanas dando un like a nuestro programa. Coolbet, número uno en deportes. Ya estamos de regreso, continuamos en más handball a través de las pantallas de Tele5 HD y seguimos disfrutando de la conversación con Esteban Salinas, un gran deportista chileno que nos representa a través del balonmano en Europa, participando en la liga más importante, Asoal, y también en las competencias internacionales europeas como es la Champions, y también representándonos como país. Y eso ha sido también mucha gloria en el fondo y muchos premios para nuestro país. Y yo te quería preguntar, Esteban, ¿cómo fue tu emoción? Porque una cosa es representar a Chile en los Juegos Escolares, pero otra cosa ya es con la selección absoluta. ¿Cómo fue tu emoción de poder ser nominado y después ya empezar a representar habitualmente a Chile con la selección? Sí, obvio que me siento orgulloso, muy contento también de formar parte de la selección. Para nosotros, yo creo que los jugadores que estamos afuera y que están en Chile entrenando también en la selección absoluta, es importantísimo tomar el peso de la camiseta, que sepamos que han pasado muchos jugadores, muchos entrenadores, mucha gente, mucho sacrificio que ha hecho por el handball, y es tan importante nuestro resultado para que vaya creciendo el handball masculino y femenino. Así que por eso, por ese caso, también le pongo mucho hincapié en lo que es representar la camiseta. La primera convocatoria fue en los Juegos Panamericanos de Guadalajara. Fue un torneo ya oficial, así que encantadísimo. Me acuerdo con 18 años, me raparon, me hicieron bautizo, pero yo feliz y contento de pertenecer a ese grupo que sacamos la primera medalla de bronce en los Juegos Panamericanos. Bueno, bonita experiencia. Sí. Oye, siguen escribiendo a través de las redes sociales, ¿ah? Miguel Antonio Cortés hablaba respecto de las imágenes que hablaba, decía, le metió un golazo de espalda al Barcelona desde 9 metros, dice. ¡Wow! Así que la gente aquí... ¿Cómo fue ese gol, Esteban? Ese golazo que hice en el corbata, ¿cómo fue? Eso fue la temporada pasada en el Palau contra el Barcelona, y me acuerdo que también más o menos era pasivo y un
compañero se quedó medio colgado, yo subí de 6 metros, subí a 9 para darle un apoyo y ya había que lanzar, o sea, ya no había otra alternativa y me acuerdo que tiré un lanzamiento de espalda y entró, o sea, la tocó Gonzalo, pero el árbitro cobró gol. Mira. Oye, pero en todo caso Esteban tiene historia de gol, de golazo por todos los partidos tiene la rosca maravillosa, ese giro de contorsión que parece acróbata, que los periodistas tanto le aplauden y gritan cuando se contorsiona en el aire y hace sus cosas, pum, suelta la pelota. ¡Ay, que va cayendo! Su rosca. Eso te lo alabas mucho ya. ¿Eso lo entrenas o te sale ya natural para ti eso? No, yo obviamente se va dando, pero también he entrenado pensando por mi biotipo como pivote. Obviamente yo no tengo todo el tiempo de poder girarme, poner los dos pies en 6 metros y saltar y mover al portero. Yo igual por mi físico tengo que buscar otras cualidades, otros recursos. Y ahí salió uno de ellos que acabas de decir, que en vez de girarme, ya me giro de espalda a la portería y en el aire voy girando para ganar tiempo y para que la defensa no me agarre y no me defienda. Eso es un pivote muy atípico. Por eso yo creo que los porteros se deben volver locos cuando tomas la pelota y ya vas de cabeza a lanzar, porque dicen, ¿qué me va a tirar hoy Salinas? ¿Qué me tira hoy día? hay que tener variedad. Al final uno tira ropa, en la variedad está el gusto. Es porque el lanzamiento correcto en ese momento. Sí. Oye, anécdotas que te hayan pasado jugando la Sogada o también en la misma Champions. Bueno, ahora mismo, bueno, jugando el año, me acuerdo el primer año en Vidasoa. ¿Te reí solo? No estábamos en Vidasoa, estábamos jugando contra Logroño, no estábamos jugando el segundo puesto de la liga. No estábamos jugando en Logroño el quedar en Champions. Me acuerdo perfectamente, íbamos perdiendo por 6, al final del partido lo dimos vuelta y lo ganamos por 3 goles y en la segunda parte me acuerdo que el entrenador me pone de extremo cambiado, rectificado, me dice que desdobla y que vaya al cambio porque éramos uno menos. Y yo voy, le hago caso, voy al cambio y claro, no había uno menos, o sea, estábamos en igualdad de condiciones y me agarra y dice, ándate para adentro, y yo, pero si tenemos uno menos, ¿cómo voy para adentro? Que no, y me agarró y me tiró para adentro y nada, al final son cosas que van quedando en el partido, anécdotas que va contando también, uno está a 1000 revoluciones por segundo y al final todo detalle cuenta. Oye, Esteban, pregunta, ¿cómo van los McDonald's? ¿Cómo van los McDonald's? No, ya están fuera de la dieta ya, hace tiempo. ¿Hace tiempo? Sí, hace tiempo. Ya. Oye, lo que pasa es que los completos. Me contaron una anécdota también del McDonald's. A ver, en Qatar. En Qatar. Tú y Rodrigo. Con mi papá. Bueno, cuéntala. Porque yo puedo contar la otra parte, la que me contaron así. Sí, y tú me dirás si es verdad o no. Estábamos en el Mundial de Qatar y en ese entonces fueron los familiares por una invitación que pudo ir por la IHF y entonces fue, bueno, así mismo también fue Gerardo, fueron varios entrenadores, entre ellos fue mi papá por invitación y me acuerdo que mi papá nos va a ver al hotel y dice, ya vamos a comer por ahí, ¿qué quieren ir a comer? Y yo, pues vamos a comer un McDonald's con Rodrigo, que ya llevábamos desde la preparación del Mundial hasta el Mundial, obviamente cuidando la alimentación y ya en el día libre fuimos ahí a comer un McDonald's. Sí, lo que pasa es que Toña, te tiene que estar mirando, me contó que la invitación era de ustedes hacia su papá. Y su papá, en su cabeza era, mis hijos me van a invitar a un mejor restaurante en Qatar. Y iba Qatar, preparado. Qatar. Y cuando ustedes le dicen, papá, vamos a comer al frente al McDonald's, digo, no puede ser que sean tan apretados. Teníamos poco tiempo y al lado ya teníamos. No puede ser que mis hijos sean tan apretados y me lleven a McDonald's, dijo. Oye, y otra, sabemos, porque yo también estuve contigo, eres bueno para los chistes. Ah, sí, pero eso ya. Y hay otra anécdota con los chistes.
También me contó un poquito ahí la Toña cuando tenía como 8 años. ¿Cuál fue esa? ¿Te acordáis? Estaba en un colegio monja. ¿Ese? Cuéntala. Colegio monja. No, es que cuando chico, me acuerdo, era un colegio de monjas de mis primas, en Reñaca, no me acuerdo, el colegio era, no me acuerdo, y era una kermés, típica kermés de niños, que hay juego y todo, y había un animador diciéndole a la gente si quería ir a contar chistes y se ganaba un premio. Y yo, claro, con 14 años voy, con personalidad, cuento un chiste, y claro, el chiste era medio verde, ahí medio feo. Y entonces mi mamá me bajaron del escenario y no sé qué, pero al final gané el premio igual. Qué extraordinario. Qué buena. Oye, Esteban, ¿sabes qué? Quiero hacerte mención ahora de una noticia que el 21 de marzo de este año, ya en pandemia, y en España viviendo una pandemia horrorosa como la que incluso ahora con un rebrote, el periódico AS también titula una noticia que es extraño que un periódico deportivo hable de algo que no es deportivo. Y fíjate que titula así: el chileno que cuida a los abuelos de su barrio en el País Vasco. Bueno. Subtítulo dice... Esteban Salinas hace las compras de sus vecinos para que no se expongan al COVID. Cuando leíamos y en este trabajo de prensa que hacemos en el programa, y no, nos llenaba orgullo mirar que un deportista se resalte un lado humano. Y nos gustaría que nos pudieras contar esta experiencia de lo que ha sido, por una parte, estar en pandemia en España, sufriendo, me imagino, pero otro es esta actitud y este voluntariado que nace en ti en función de las personas que estaban más desposeídas o que estaban más expuestas al COVID. Sí, sí, fue algo también sumamente puntual. La anécdota que se dio, obviamente había empezado la pandemia, estaban todos en casa, toda la gente mayor, imagínate, no, era un riesgo alto de contagio. Entonces me acuerdo que yo voy llegando a la compra y venía la vecina también con una bolsa, y yo le digo a la vecina... Que no se molesten, o sea, en cualquier momento me puede decir, me toca el timbre, me deja la lista de la compra de lo que quiera que vaya a comprar, y voy yo, y ya después le dejo la bolsa en la puerta y después ya vemos lo demás. Y eso fue la señora, me lo pidió una vez, me acuerdo, y fui, le compré, le hice las compras y volví a casa. Pero también fue algo puntual, obviamente le dije que si quería más adelante también me podía pedir, que no tenga vergüenza, que me lo diga, que para eso estamos, para ayudar, y se dio sin más, algo así natural, y también una vecina. Oye, Esteban, pero en este mismo contexto del COVID, ¿cómo fue pasar este proceso como jugador, pero la liga en stop, pasar el COVID allá en España? ¿Cómo lo pasaste? ¿Solo, me imagino, a lo mejor no? También un poco angustiado por cómo se veía la cantidad de personas enfermas y las muertes que hay en España. Sí, complicó. Bueno, al principio todo era incertidumbre. La verdad que no sabíamos bien cómo iba a ser el tema. Al final teníamos que hacerle caso al gobierno, a lo que nos decía el gobierno de España. Y sí, al final eran 2 semanas, hasta que fueron casi 2 meses, 3 meses... encerrado en un departamento, en mi caso. Obviamente son momentos buenos, momentos malos, momentos de encontrar un ocio, buscarte otras cosas que hacer, no simplemente el deporte, buscar otras cosas. Al final leer, pintar. Bueno, ¿estaba solo? Cosas. No, en ese ahí justo me eché una polola, así que lo pasé. Eso. Ah, ok. Solo pregunto. Era mejor estar encerrado entonces. Sí. Oye, no, y la. Gracias a ella, lo mucho más ameno, mucho mejor también. Convivíamos. Claro, sí. Más llevadero. Al final, todo. Oye, lo que era. ¿Y la sí, vuelta a las prácticas, a los entrenamientos? ¿Cómo fue esta preparación? Porque lo que nosotros notamos es que allá rápidamente es como ya se terminó esto, volvamos a la normalidad, empieza la competencia. Entonces, ¿cómo se logra hacer el trabajo para poder llegar al tiro a ese ritmo? Yo, cuando comenzó la pandemia, pertenecía al Vidasoa. Y al cabo de que acabó la pandemia, yo ya pertenecía al Balonmano Granollers. Entonces, al principio hacía un trabajo en casa del club Vidasoa. Y ya cuando terminó la pandemia,
y empezamos a trabajar desde casa los jugadores del club Balonmano Granollers, yo empezando a correr, ir al gimnasio en mi casa, en mi ciudad, y después ya llegando a Granollers, paulatinamente, poco a poco fuimos en la pretemporada metiendo carga cada vez más fuerte, pero obviamente al principio todo lo que es cambio de ritmo, lanzamiento, pases, todo eso se va haciendo poco a poco, porque si no, al final llevas 3-4 meses parado y el cuerpo sí lo nota. Sí. Complicado el tema este, no es lo que nos va a pasar a nosotros acá en Chile, que todavía no podemos hacer la actividad como corresponde. ¿Y lo que le va a pasar a la selección? ¿Y lo que le va a pasar a la selección? Bueno, que aunque la selección, la gran mayoría está fuera, y eso me gustaría preguntarte y que nos conversara un poquito el proceso que viene ahora. Sabemos que viene el repechaje, sí, ahora en noviembre, la gran mayoría de los jugadores están en el extranjero. Viajan directamente al repechaje y de acá deben ser 4 jugadores o 5 que deben estar acá en Chile solamente, que viajarían a jugar ese repechaje. Cuéntanos un poquito cómo va eso, cuándo llegan, cómo están, solamente se han juntado a lo mejor por Zoom, con el entrenador, sí, con el head coach. No, todo por WhatsApp, hablando por WhatsApp y nada, muy claro, o sea, del 2 al 8 de noviembre tenemos el repechaje en Uruguay. Ese, si no me equivoco, cae día lunes, de lunes a domingo. Yo el sábado tengo partido con mi club, así que es jugar sábado y el mismo domingo, o el sábado en la noche ya estás viajando para Uruguay. Ah. Oye, bien harto esfuerzo en ese viaje. Sí, porque se terminan de jugar y de vuelta al club otra vez a la competencia. Sí, pues, obvio, yo cuando llegue el 8, el 9 llegaré a España y el 11 ya tengo partido de liga, el miércoles, si no me equivoco. Es complicado. Sí, es un ritmo grande, fuerte, el que tienen que tener para poder rendir en todos lados, porque la verdad es que las horas de viaje, el desgaste, sí, tener que adaptarte a otro sistema de entrenamiento. Los horarios. Las horas de sueño. Oye, ¿y cómo se ven? De lo que han conversado ustedes entre WhatsApp o Zoom, ¿cómo ven este repechaje? No, bueno, al final somos obviamente una selección que ha hecho últimamente las cosas muy bien, una selección fuerte. Está claro que es, entre comillas, somos los favoritos en ese repechaje, pero ya nos pasó contra Uruguay, mira, nos ganó en el Panamericano de Brasil, ahora último, así que tenemos que ir con toda la seriedad posible y ganar los 4 partidos, si no me equivoco, del repechaje, intentar ganarlo de la mejor manera para que todos los jugadores tengan minutos y así vamos conociéndonos mejor. Oh. Oye, mucha gente sigue mandando saludos a través, sí, de las redes sociales. Juan Pablo Montes manda saludos, dice. Ojo, el presidente de la federación. Sí, Juan Pablo Montes, le mandamos un saludo, que también estuvo con nosotros. Esteban es un ejemplo de perseverancia y búsqueda de sus sueños. Grande Esteban, te manda saludos el presidente de la Federación Chilena de Handball. Nuestros amigos de Cañete Balonmano también nos dejan cariños para Esteban, que es un ejemplo para las futuras generaciones. Transmite valores en el deporte y además esfuerzo, sacrificio, disciplina, así que por luchar sus sueños. Así que bien, Esteban, saludos desde Cañete, Gabriel Montesino. Sigue escribiendo Miguel Cortés, que está igual que tú en España. Bueno. Está desatado, Miguel Moisés, Cortés. Moisés Orellana, desde Atacama, te están mandando saludos. ¿Punta Arenas no ha enviado saludos? ¿Punta Arenas no? Ah, está, miren. Mire, el Liceo Máster de Punta Arenas, que también ha estado con nosotros, nos ha mandado regalitos. Sí. Le pusimos la boleta acá, ¿viste? Aquí en primer plano. Falta ahora el del Lute. Sí, ¿ah? Ahí está, ahí arriba. Ahí está, pues ahí está, la está, bien, vamos a bien después. Está escondida. Claro. Oye, bueno, este fin de semana tú tienes ya fecha nuevamente, ya nos contabas. ¿Cuáles son cómo están las expectativas para este campeonato en un nuevo club? Sí, obviamente un año atípico. Ya todos saben también que se van cancelando partidos, o sea, van aplazando porque hay equipos que están teniendo el coronavirus, jugadores, así que es un año extraño. Hay que ir con la cabeza prácticamente 100% pensando en el día a día, en el cuidarse, en el de ir a casa al entrenamiento, de entrenamiento a casa y así también al gimnasio para no salir y envolverse con mucha gente. Hay que estar un poco aislado en ese sentido, que
que se contagia todo de lo muy rápido, así que hay que tener mucha precaución. Ahora mismo nosotros jugamos mañana sábado a las 6:30 de la tarde en Galicia, así que también mentalizado y con muchas ganas de jugar ahí. Oye, ¿qué pasó por la cabeza en el partido de la semana esta que jugaron con el Ademar, que lo tenían, lo estuve viendo entero en vivo, y lo tenían ahí listo al bolsillo y uff, se escapa en los últimos segundos? ¿Qué pasa después en la cabeza ya una vez terminado, conversado con el entrenador o con tus compañeros? Así, era un punto igual importante. Sí, pues, no, lo farreamos nosotros. Al final nos remontaron 6 goles en 8 minutos. Obviamente no lo teníamos en nuestros planes. Habíamos jugado un 50 minutos espectacular a la de Mar de León, un equipo que va a quedar dentro de los 3 mejores equipos de la Liga Sobal. Y al final nos pasó también ahí un poco por incrédulo, jugando contra el marcador, y al final nos dieron vuelta al partido y nos quedamos con cara de tontos. Obviamente eso nos tiene que servir como equipo, que sabemos que estamos haciendo las cosas bien, absorber todo lo bueno que hicimos en ese partido, porque fueron muchas cosas, 50 minutos espectacular, tanto en defensa como en ataque, pero aprender de los 8 minutos, de los errores que hemos cometido para no cometerlos en el siguiente partido. Ah, okay. Oye, y esta llegada y nueva experiencia en el Granollers, ¿cómo fue al llegar? Porque como todas en pandemia, pertenecías a un club, al terminar la pandemia ya llegaste al nuevo club, y después al presentarte ahí, yo soy Esteban Salinas, ¿cómo fue esas sensaciones? ¿Conocías a jugadores? Me imagino que sí, porque están en el roce de la competencia, claro, durante años. Sí, obviamente nos conocemos, eso, lo que acabas de decir, de jugar todos los años en la Sobal, jugar en contra, pero no más allá de un hola, ¿cómo estáis? Chao. Ahora obviamente ya tengo compañeros de equipo, algunos son amigos prácticamente, pasamos el día a día juntos, vamos a comer afuera a un restaurante, algunos vienen aquí a mi casa también a comer, hacemos vida, compartimos, y muy bien, es un club con mucha historia, un club muy mítico en España. Sí. También funciona muy bien, tiene femenino, rama femenina también en primera división, así que como club funciona espectacular, así que ninguna queja, y ahora mismo nos está yendo bien, vamos 4 partidos ganados y 1 partido perdido, así que tenemos que seguir así. Perfecto. Oye, hablamos de balonmano de Punta Arenas y al tiro escribieron. Sí, los máster de Punta Arenas. Nos despertamos. Bien, los máster. Julio Bajonde. Sí, Julito me mandó al tiro un saludo, dijo, sí. Liceo máster de Punta Arenas. Saludos a Esteban Salinas, un grande del balonmano. Dijeron que venía un cordero ya en camino. Sí. Venía un cordero de Punta Arenas para el programa, así que lo vamos a estar esperando aquí, amigo. Oye, Esteban Olmedo también, saludo a todos los máster y también saluda al programa. Así que, oye, y otra, la última preguntita, a lo mejor, no sé, ¿tu vida sigue? ¿Va a seguir y terminar en España? ¿O algún día pretendes volver a Chile, terminar acá? ¿Qué es de eso, del futuro? Sí, yo ahora mismo tengo un año de contrato con el Granollers, y ya más allá de eso no lo sé. Obviamente tengo expectativa alta, quiero seguir. Tengo toda mi intención de jugar Champions, de jugar en Europa, seguir aquí muchos años más, y ya lo que es vida personal, más después del handball, ya lo iré viendo a medida que pase el tiempo. Yo no me puedo planificar la vida de deportista, planificarme ahora mismo que me quedan casi 10 años más de carrera, sería imposible pensando en eso, así que 100% centrado en el handball, pensando ahora mismo esta temporada, intentar hacerlo lo mejor posible y por qué no intentar de jugar Europa con el Granollers. Buenísimo. Espectacular. Oye, Esteban, mira, estamos llegando al término del programa de hoy, pero queremos darte el espacio, primero agradecerte por toda la buena onda. Sabemos que ya es muy tarde, mañana tienes que levantarte temprano, más encima tienes que viajar. Eso habla de la gran persona que eres. La hemos ido recorriendo un poco de tu vida handbolística y nos hemos ido encontrando en cada espacio con gratos recuerdos y gratas situaciones que hablan de la gran persona que eres y, bueno, y el gran deportista que eres. Yo no sé si quieres mandarle saludos, aprovechar las cámaras para mandar saludos o despedirte de alguien. Sí, obviamente, nada, mandarle saludos a mis amigos, a Sebastián Ceballos, Diego Reyes, Cristian Moll, Felipe García, Benjamín Calleja. Son amigos incondicionales que están ahí siempre conmigo, también
estamos siempre hablando por WhatsApp, sabíamos que uno iba a ir al programa, el otro iba a estar ahí, así que estamos siempre juntos. Es lo bonito al final que queda el handball y aparte también a mi familia, el esfuerzo que hacen ellos y que sepan que yo sigo bien, haciendo lo mío y feliz de estar aquí. Qué bueno. Oye, muchas gracias. Muchas gracias. Te damos las gracias. Un aplauso, Marisca. Muchas gracias por haber aceptado. Mañana que ganen, ¿ah? ¿Eh? Sí, suerte, sí. A jugársela con todo para que ganen mañana. Lo veremos ahí porque lo transmiten. Que una rosquita, una rosquita que sea. Que sea la cábala. Sí. Sí, ahí va. Sí. Un gol de Rosca y así. ¡Ta! Claro. ¡Más handball! ¿Ah? Oye, Esteban, un gusto haber estado contigo y haber conocido parte de tu vida. Más adelante a lo mejor te vamos a volver a molestar para seguir conociendo del desarrollo que estás teniendo en este nuevo club y de la competencia española. Dale, muchas gracias a usted y éxito en el programa. Genial que haya un programa de handball y que se vaya masificando para que todo el mundo nos conozca. Y con el handball. Gracias a ti. Gracias, Esteban. Gracias. Oye, y de esta forma, chiquillos, estamos llegando al término del programa del día. Qué rápido se me pasó. Se nos pasó volando. Buen invitado. De lujo. Así que, y vamos a seguir teniendo invitados de lujo. Vamos a seguir hablando de handball. Así que, usted ya lo sabe, la cita es para el próximo viernes a las 20 horas en Telecinco HD, porque aquí está más handball. Chao, que estén bien. Chao, nos vemos. Telecinco Deportes y Coolbet te regalan una gift card de 3.000, 5.000 o 10.000 pesos todas las semanas. Raspa el código secreto, ingresa a www.coolbet.cl y digita en tu cuenta, en la sección de mis bonos, el código de la tarjeta y diviértete en nuestras salas de póker, juegos y también de deportes. Gana una gift card de Coolbet todas las semanas dando un like a nuestro programa. Coolbet, número uno en deportes.